De audio estamos con Rubén Olivera, colega de la capital, que está, estamos en duple. Por supuesto. Estás trabajando para Intercanal. Exactamente, para El Espejo TV, Intercanal TV.com, que es una nueva propuesta en la cual estamos embarcados y que definitivamente nos da la gran posibilidad, que a nosotros nos encanta, de estar en el interior profundo, como se dice ahora, pero no es otra cosa más que descentralizar todo lo que acontece en las carnestolendas, por ejemplo, puntualmente, pero también a nivel cultural, social, comunitario, y en este caso estar acá en la Santísima Trinidad de los Porongos nos da la gran posibilidad de llevar la fiesta del tambor a través de quienes, no viviendo en Montevideo y estando de pronto a una distancia que bastante prudencial, sin embargo, mantienen la llama viva de lo que es el ancestro africano, cosa que nos encanta. ¿Qué te ha parecido las primeras ocasiones que han pasado? Mirá, hemos tenido la posibilidad de verlas desde hace un buen tiempo. Hemos asistido a todas las ediciones de Colonia, que ya van 5, la mayoría de las de Durazno. Por primera vez, hoy es inédito para nosotros estar en Flores, o sea que simplemente confirmamos lo que ya tenemos en cuanto al concepto de que también fuera de Montevideo, no me gusta decir al interior, se cultiva y muy bien lo que es la identidad a través en este caso de chico, piano y repique, pero que va más allá, tiene que ver con un concepto, con una filosofía, con un pensamiento que marca la identidad dentro y fuera de fronteras. Después de esta agrupación yacumensa vamos a tener la oportunidad de presenciar una agrupación local, una agrupación del departamento de Flores que no salía desde el año 88 y que bueno, se juntaron otra vez, se sacaron los trapos y volvieron a reflotar las banderas y los estandartes y desempolvaron los tamboriles que nunca dejaron de sonar por otra parte porque siempre de un lado a otro estaban sonando. Y bueno, Lonja del Calatayud con aproximadamente 80 integrantes sale nuevamente al Carnaval de Flores, cosa que nos alegra. Lamentablemente otras dos agrupaciones que salieron en años anteriores como Repique de Ilusiones y como El Túnel, que ha tenido puestos importantes en desfiles como el de Durán o como de Soriano, este año no ha salido. Bueno, pero por lo menos les invitamos a ver a la gente del programa que la agrupación Lonja del Calatayud, que la representante de Flores en este carnaval. Sin duda, lo vamos a hacer con muchísimo gusto, pero fundamentalmente, más allá de que sea solamente una la representación, en este caso, no tenemos duda que con la promoción, con la difusión, con este gentío que está esta noche acá, se va a entusiasmar mucha gente y van a promover para que haya más comparsas representando a Trinidad. Pero fundamentalmente en el caso de nosotros, a través de intercanaltv.com, llevando a todos los puntos del planeta, no solamente a los uruguayos que están en la diáspora, sino también a quienes en Chile, Venezuela, Polonia, Inglaterra, Ucrania, Azerbaiyán, que estoy tirando puntos de donde hemos recibido contactos y respuestas que a veces tenemos que traducir, hasta inglés y el francés y el italiano llegamos, pero cuando vienen en otro idioma como el ruso, la verdad que... Pero de cualquier manera, eso es un punto muy alto, y estos tiquilines de la comparsa de Flores van a tener la posibilidad de que lo vean en todo el mundo. Bueno, nos alegra, Rubén, ya está la agrupación, ya comienza aquí sobre nosotros, vamos a disfrutarla y bueno, bienvenido a Trinidad y que disfrutes del carnaval. No, estamos disfrutando como locos, vamos a seguir también con el desfile de Colas do Samba en el día de mañana, algo inédito también para nosotros, muy buen trabajo y felicitaciones por el esfuerzo, sabemos lo que es trabajar en los medios de comunicación fuera de Montevideo. Suerte. Gracias, Rubén. Y nosotros seguimos con Oscar Pozzoli luego de este alto, de este intercambio a través de lo que son los medios de comunicación, como debe ser. Pero a través del Espejo TV, lo tenés que ver, seguimos por Intercanal TV.com, llegando absolutamente, como decíamos a Marcelo, repito, a todo el planeta. No se pierdan.